él puede llamar a quien sea. Te voy a buscar Rolando. Está pendiente. No apague el teléfono, ¿oíste? ¿Qué fue lo que él te hizo? Justo él. Agarra la oportunidad. Viene como... No se puede. Ten el teléfono prendido. Te voy a escribir Rolando y te voy a buscar. Quiero ser la víctima. No sé, yo estoy haciendo algo. Viene de una vez y graba. Y cuando me está dando, yo lo grabo y coge mi celular y borra toda la cosa. Eso lo recupera la policía si lo meten Hola mis hermosos, bienvenidos a otro nuevo video de este tu canal Super Channel. Y como siempre les recuerdo, si aún no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia. Y en problemas de nuevo se encuentra Tekashi 6ix9ine por una conversación que tiró al aire Santiago Matías de Alofoque Radio, en donde la dominicana Yailin, la más viral entre llanto, le expresa a Santiago Matías que ha sido víctima de violencia doméstica por Tekashi 6ix9ine, y que ella intentó grabarlo, pero este le quitó el celular y le borró todo el contenido. Sin embargo, él mantiene en su celular cuando ella está enojada. Esto para él victimizarse, es lo que le dejó saber a Santiago Matías. Pero esto no se acaba aquí. Y salió a defenderse Daniel, mejor conocido como 6ix9ine. Veamos a continuación qué fue lo que dijo y también unos videos que proporcionó en las redes sociales. Yo dije que vamos a la policía. ¿Por qué tú le estás? Mira. ¡Habla! Mira, como palocones. ¡Habla! Vamos a la policía, si es verdad. ¿Viste? Tienes que grabar porque nadie sabe cómo tú eres en la vida real. Mira. Buscan, tú sabes, Clee, yo sé que es un chisme ahorita que todo el mundo está, pero una persona que está pasando por, tú sabes, algo mental, ¿me entiendes? Desde que yo he conocido a Yailin, nunca me he pasado con ella. Ustedes ven, si tú vas hasta atrás de Gordo y la Flaca, de toda la entrevista que yo hice con ella, todo yo la he protegido. Para la gente muy odiosa, porque es como una tendencia, un tren para odiar Tekashi. Oh, Tekashi, Tekashi, Tekashi. Ya eso para la gente es como, vamos a atacarlo, es fácil, todo el mundo lo hace, pero vamos a brincarlo en ese tren. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Nunca la he protegido en casos donde ustedes me dicen, oh, la tiene controlada, la tiene secuestrada, la tiene, tú sabes, como manipulador. Yo no me puedo defender porque yo defendiendo mi nombre la ensucio de ella. ¿Y qué digo yo? Mejor que me digan lo que digan. Hoy lo que sucedió, tú sabes, pasan en relaciones, no todas las relaciones, pero pasan con gente que, sabes, muchos quieren decir gente tóxica, cosas así, pero Yailin es una niña que tiene, sabe, muchos... Y no es problema, porque hay mucha gente ahí que tiene problemas, mentales y están pasando por parto y cosas así. Y todavía, hasta ahora, la estoy defendiendo. Con Yailin, ¿sabe? Ella hizo una llamada impulsiva que, ¿sabe? Alguien abusó de eso y se aprovechó. ¿Qué pasó? Antes de empezar una historia falsa, porque es falsa. La única razón que yo estoy en el en vivo ahorita, porque la historia es falsa. Caí en una posición donde, sabes, es yo que la gente se monten en mí y me digan, sabes, abusador, cuando no es así. Ahora, las historias que subí, hasta ustedes abren los ojos. Tú estás viendo que yo no estoy en la cárcel, no tengo esposas en la mano. Mi Yai necesita mucha ayuda.